Durante millones de años, la gravedad fue formando estas rocas para formar la Tierra. Uno de los al menos 100 planetas que orbitan alrededor del Sol. Nuestro planeta parecía más un infierno que un hogar. Cerca, la temperatura supera los 1.200 grados centígrados. No hay aire, solo dióxido de carbono, nitrógeno y vapor de agua. El planeta recién nacido es una bola hirviente de roca líquida. Prácticamente no hay superficies sólidas, solo un interminable océano de lava. El Sol se alza sobre una Tierra en proceso de enfriado. Observen estos extraños cristales que hay dentro de los meteoritos. Parecen granos de sal, pero dentro hay diminutas gotitas de agua. Parece que estos mortíferos misiles podrían contener el ingrediente vital de la vida en la Tierra. Cada meteorito contiene solamente una pequeña cantidad de agua, pero el bombardeo de millones de ellos durante más de 20 millones de años forma piscinas de agua. Esta se embalsa sobre terreno sólido. El núcleo de la Tierra continúa fundido, pero su superficie se ha enfriado hasta alcanzar entre 70 y 80 grados, lo suficiente para formar una corteza. El agua del mar se ha filtrado a la corteza terrestre a través de sus grietas. Allí se calienta y a su paso recoge gases y minerales. La potente mezcla sale disparada de regreso al mar y crea estas torres. Si a esto le añadimos los minerales y los elementos químicos de los meteoritos, el agua se ha convertido en un caldo químico. Es imposible saber cómo o cuándo, pero de alguna forma estas sustancias químicas se unieron para generar vida. Ahora el agua está repleta de organismos microscópicos. Estas bacterias unicelulares son las primeras formas de vida sobre la Tierra. Cada una es una montaña de bacterias vivas, colonias llamadas estromatolitos. De esta transformación mágica surge un producto, un gas llamado oxígeno. Bajo el agua, poco a poco, los estromatolitos van llenando el mar de oxígeno. Sobre las aguas, el oxígeno se transforma en atmósfera. Estos estromatolitos están creando el elemento más importante para la vida en la Tierra.
Estamos entrando en uno de los periodos más dinámicos de la historia de la Tierra, la explosión cambriana. Los crecientes niveles de oxígeno permiten que las criaturas crezcan y desarrollen esqueletos óseos. Hay gusanos, esponjas y esto. Son trilobitos, parientes lejanos de los insectos, las langostas e incluso los escorpiones. La vida en los océanos florece. De las bacterias microscópicas a monstruos como este. Es un Anomalocaris. Mide unos 60 centímetros de longitud. Fíjese en sus grandes ojos, sus dientes afilados como cuchillas y sus ávidas extremidades. Estas son picayas. Solo miden unos 5 centímetros de largo, pero poseen lo que podría ser la primera espina dorsal. Durante millones de años, la sencilla estructura de esta criatura evolucionará hasta convertirse en la espina dorsal que hoy nos permite erguirnos. Bajo las olas existen decenas de miles de especies animales y vegetales. El progreso de la vida parece imparable. En el periodo ordovícico, el nivel del mar era mucho más alto que ahora, por lo que gran parte del área continental actual estaba cubierta de agua. Puede que la superficie del planeta parezca desolada, pero bajo el agua todo cambia. Pero en este periodo es una comunidad viva por derecho propio. Un inmenso arrecife de coral lleno de habitantes extraños. Arrecifes como este se extienden por todo el globo. Sus cálidas aguas, calentadas por el sol, son el hogar perfecto para formas de vida en rápida evolución. Junto a ellos, trilobites de medio metro buscan alimento. Comparten su territorio con un recién evolucionado Astraspis, una de las pocas especies de peces primitivas de la Tierra. Comparten su territorio con un asesino implacable temido por todos. El Ortoceras. Una máquina de matar perfectamente diseñada de hasta 6 metros de largo. Comparten su territorio con los escorpiones de mar gigantes llamados Euripterídeos. Pero todo está a punto de cambiar. La explosión de un rayo gamma impactará contra el planeta antes de que acabe el día, alterando para siempre el destino de la vida en la Tierra. Los rayos gamma, una forma de radiación electromagnética como los rayos X, son catastróficos. La extinción comienza a nivel microscópico. Invisibles al ojo humano, el plancton del planeta, los animales microscópicos y las plantas que flotan cerca de la superficie del océano serían los primeros en sufrir los efectos. El sol abrasa la mayor parte de estos organismos.
y la base de la cadena alimentaria es destruida. Con la muerte de muchos de los corales y animales, la cadena empezaría a destruirse, provocando un efecto dominó. ...150.000 años después del impacto de los letales rayos, la vida en la Tierra está completamente destrozada. Las pocas especies que sobreviven pasan hambre. El Astraspis se adapta e incluso prospera en la adversidad. Y pronto toda una nueva variedad de peces comienza a evolucionar. Pero la Tierra es sorprendentemente flexible y la vida vuelve a prosperar. Nuevos y extraños animales evolucionan junto a las criaturas previas a la extinción. Incluso empiezan a invadir los lagos y ríos de agua dulce. Los peces, antes extraños e inferiores, dominan ahora los mares. Hay algo ahí abajo, en el agua. Se mueve. Nada. Es un pez extraño llamado Tiktaalik. Su cuello le permite incorporarse. Usa sus aletas como si fueran patas. Y sale del agua, donde la vida vegetal está en su apogeo. Durante más de 15 millones de años, estas criaturas llamadas tetrápodos evolucionan. Sus extremidades se fortalecen y van pasando más y más tiempo fuera del agua. Hasta que hace 360 millones de años hacen del suelo su hogar. Todos los vertebrados cuadrúpedos evolucionarán de una criatura así. Dinosaurios, aves, mamíferos y finalmente usted y yo. Devónicos. Los animales prosperan en este mundo primitivo. En el inmenso mar prospera la vida animal. El Devónico es conocido por abundancia de peces. Aparecen en las más sorprendentes variedades, los placodermos, el Dunkleosteus, la criatura más grande del océano y de la historia hasta el momento, el Bothriolepis, uno de los peces más abundantes del mundo. El Ictiostega, de 1,5 metros de longitud. Parece un Tiktaalik, pero estos se extinguieron. De hecho, es uno de sus descendientes. Pero el Ictiostega se siente tan cómodo en el agua como fuera de ella. Toda la Tierra estaba fusionada en un solo supercontinente llamado Pangea. Este lugar, un refugio de vida lleno de exuberantes bosques de coníferas, refrescantes arroyos y exóticas criaturas, y la vida en la Tierra se diversifica. Estas criaturas, denominadas artrópodos, fueron de las primeras en pisar tierra firme. Llevan aquí cientos de millones de años. Son casi idénticas a los bichos que en nuestros días invaden nuestras casas. Salvo una gran diferencia. Como la meganeura, son monstruos. Hemos irrumpido en un mundo perdido de gigantes,
en el que los milpies tienen 2 metros de largo y los escorpiones son del tamaño de lobos. Es una libélula del tamaño de un águila. Este gigante se llama Meganeura. Sus antiguas patas han evolucionado para convertirse en alas, las cuales amplían el territorio de caza de la libélula a una zona extensa. Las criaturas que hemos visto hasta ahora ponían sus huevos en el agua. Sin embargo, estos huevos contienen todo el agua y los nutrientes que las crías de Ilonomus precisan. Los bebés se crían en su propia laguna autónoma. El huevo constituye uno de los principales avances evolutivos. Ahora los animales pueden dejar el agua y conquistar el continente. Esta cría de Ilonomus liderará el avance. Es un nuevo tipo de criatura. Un reptil. Hay tanta materia vegetal muerta que se amontona y degenera en densas capas de materia putrefacta. Durante cientos de millones de años, las rocas cubrirán estas capas. El calor del núcleo de la Tierra y la presión de las rocas que hay encima transformarán las plantas muertas en vetas de carbón. Hace más de 250 millones de años, en un periodo conocido como Pérmico, el mundo tal como lo conocemos no existía. Listrosaurio. Gorgonópsido. Trinaxodón. Y Dicynodon. Son reptiles que parecen mamíferos. El océano cálido y poco profundo que cubre el resto del planeta también está lleno de vida. Basalto fundido, un océano de roca líquida, surge desde más de 90 kilómetros de profundidad. Una grieta de más de 30 kilómetros divide el paisaje. La Tierra se parte literalmente en dos. Los animales mueren incinerados instantáneamente, como simples hojas de papel, consumidos en una marea de fuego líquido. Dentro de poco, todas las criaturas del planeta se unirán a este triste coro. La peor extinción en masa de la historia de la vida en la Tierra acaba de comenzar. Ahora, depredadores y presas comparten la misma lucha por la supervivencia. A pesar de todo, el pequeño Trinaxodon persevera.
parece que la evolución favorece en esta crisis a los más oprimidos. Las especies que sobrevivieron probablemente se vieron reducidas a pequeños grupos. Y con un puñado de supervivientes, la evolución comienza de nuevo. Por suerte, nuestro antepasado, el pequeño Trinaxodon, también ha conseguido librarse de la extinción. El Trinaxodon tenía lo necesario, en el momento adecuado, para asegurar no solo su propia supervivencia, sino también el futuro de todos los mamíferos. Al final del periodo pérmico, este mundo olvidado florece. La Tierra es un lugar de paz y prosperidad. Después del trauma de la extinción en masa, el planeta está curándose. Las temperaturas se estabilizan, la lluvia ácida está neutralizándose y la vegetación regresa. Con el 95% de toda la vida de la Tierra desaparecida, el terreno está listo para el surgimiento de una nueva especie. Una especie que dominará el planeta como ninguna otra lo hizo ni ha hecho desde entonces. Los dinosaurios. Estos dinosaurios se llaman amosaurios. Como todos sus congéneres, han evolucionado a partir del puñado de reptiles que sobrevivió a la extinción permiana. Esta pequeña criatura es un protoprimate, considerado el precursor de los primates actuales. Parece un roedor, pero sus dientes tienen una forma más parecida a los nuestros que a los de los ratones. Los científicos creen que el Purgatorius dio origen a los primates modernos. Monos, gorilas e incluso seres humanos. Durante millones de años el Purgatorius no ha sido más que una fuente de alimento para dinosaurios grandes y fuertes. Los dinosaurios han repoblado la Tierra. Pero ninguna especie puede someter a este planeta inquieto y volátil. La corteza terrestre está adelgazando en este punto. Está expulsando lava y tiembla con los terremotos, como si estuviese siendo tensada por una fuerza invisible. Y lo mismo sucede hasta lo que después será la costa este de América del Norte. Las placas terrestres están de nuevo en movimiento. Hace 190 millones de años, el gran supercontinente de Pangea se rompe. Una gran porción de territorio se ha separado y ha creado un hueco que se rellena con un nuevo océano denominado Tetis, que se extiende sobre lo que hoy en día es Oriente Medio. Vemos que hay un nuevo océano, así como nuevos continentes. Montreal se aleja de Marrakech y Nueva York de África Occidental. El mundo tal y como lo conocemos está tomando forma. La separación entre los dos continentes se rellena creando un gran océano, el Atlántico. La lava sale despedida desde el interior de la Tierra.
Eso es lo que rompe Pangea, produce la separación de las plataformas y reconfigura nuestro mundo. Son ictiosaurios. Sus antepasados reptiles vivieron en tierra firme, pero cuando el planeta cambió, ellos también lo hicieron. Les crecieron aletas y se trasladaron al recién creado Océano Atlántico. Los dinosaurios son las mayores criaturas que han habitado la Tierra. Llegaron a formar una impresionante variedad de depredadores y herbívoros. Dinosaurios. Poblaban todos los continentes. Manadas de gigantescos animales. A los dinosaurios les iba muy bien. Había una gran cantidad de ejemplares en todos los continentes. El tiranosaurio Rex. Gigantescos pterosaurios llamados Quetzalcoatlus por la deidad azteca Quetzalcoatl remontan las corrientes de aire. Los dinosaurios y los mamíferos aparecieron en la Tierra aproximadamente en la misma época, y eso es algo que tendemos a olvidar. Así que durante los 163 millones de años que poblaron la Tierra también hubo mamíferos. La mayoría de los mamíferos vive en los árboles o bajo tierra y solo sale por la noche. Los mamíferos no son una amenaza para los dinosaurios. Nada sobre la Tierra puede desafiar su poder. Es un gran fragmento de roca, muy grande. Este asteroide tiene 10 kilómetros de diámetro. Es mayor que el Monte Everest. Y viaja a más de 70.000 kilómetros por hora directo hacia la Tierra. Se dirige al Golfo de México, justo al lado de la península de Yucatán. Se mueve tan rápido que como pestañeemos nos perderemos el impacto, a menos que ralenticemos el tiempo. En una fracción de segundo, el mundo cambiará para siempre. En el instante del impacto, el asteroide tiene una altura de casi 11.000 metros, la misma a la que vuelan los aviones de pasajeros. Instantes, el asteroide de 1.000 millones de toneladas se desintegra por completo. Estamos hablando de algo que viaja muchos kilómetros por segundo, así que lo que pasa es que el asteroide de 10 kilómetros de diámetro se vaporiza por completo y se convierte en una bomba de 10 kilómetros de diámetro. Se calcula que la energía liberada fue de 100 millones de megatones cuando una bomba de hidrógeno solo libera uno. Fue como si 100 millones de bombas estallaran a la vez, por lo que la energía liberada fue colosal. El impacto es visible incluso desde la Luna. En un segundo, toda el agua en un radio de 160 kilómetros se evapora.
aniquilando a millones de animales instantáneamente. Su reinado de 165 millones de años ha llegado a su fin. Pero el fin de los dinosaurios es una oportunidad para otras especies. Los mamíferos. Al vivir bajo tierra, se han salvado del fuego y del calor. Y al comer de todo, pueden prosperar mientras especies con dietas más selectivas mueren. Estos son los inesperados herederos de la corona de los dinosaurios. Una historia termina y otra comienza. Con los dinosaurios eliminados, esta podría ser la oportunidad de nuestros ancestros. Hace mucho tiempo que los dinosaurios se extinguieron. El planeta se encuentra en paz. En este nuevo mundo, nuestros antepasados mamíferos evolucionan. Las placas de la Tierra vuelven a moverse con los continentes a sus espaldas. La India se traslada al norte, hacia Asia. Las plataformas india y asiática se unen en un combate titánico. Con todos los continentes y océanos tal y como los conocemos. El progreso de la vida parece imparable. Los mamíferos han repoblado la Tierra. Este gran grupo de mamíferos sería totalmente irreconocible para nosotros. Existían caballos diminutos de 90 centímetros de altura, conocidos como Mesohippus. También camellos pequeños sin jorobas o rinocerontes sin cuernos. El animal más común se parecía a una oveja y se llamaba oreodonte. Comenzó la época del Oligoceno. El planeta por aquel entonces distaba mucho del que conocemos hoy en día. La Antártida, por ejemplo, era un exuberante pinar. Pero el clima empezó a cambiar. Las temperaturas en Norteamérica descendieron abruptamente. El animal más grande y más malo que habitó las llanuras en el Oligoceno era el rey de la zona. El Oligoceno era una época muy animada. Había más animales dedicados a la caza de los que hay ahora mismo en África. Pero este carnívoro no era el único depredador dominante en la zona. El hienodonte tenía dos enemigos mortales.
Estos depredadores se encontraban inmersos en una batalla épica, a la cual solo uno de ellos sobreviviría. Entre los contrincantes del hienodonte estaban los dientes de sable llamados Dinictis. Pero el más raro de todos era una criatura con forma de cerdo y extremadamente desagradable, el entelodonte. La lucha entre estas dos megabestias duró más de 5 millones de años. Perezoso. Pero no es un perezoso corriente. Es Megatherium, un perezoso gigante. Tiene garras gigantescas, mide 6 metros del morro a la cola y pesa más que un elefante. Es un animal muy distinto a sus parientes lejanos, los amables perezosos de los árboles. Tiene también defensas impresionantes. Los huesos pequeños debajo de su piel forman una malla protectora. Los adultos son prácticamente indestructibles. A lo largo de su extensión, las montañas crecen. Ahí está. Parece un simio, no un humano. Podría permanecer en estos árboles para siempre. Pero el mundo está cambiando. Las montañas actúan como un muro que impide que la humedad del Océano Índico pase al interior del continente. Cada vez hace más calor y el clima es más y más seco. El frondoso bosque húmedo se está convirtiendo en una árida sabana. Este nuevo clima más cálido destruye el hábitat de estas criaturas. Y las obliga a internarse en el continente en busca de comida y a dejar de restregar los nudillos contra el suelo como simios. Y a ponerse de pie y caminar sobre dos pies. Es el paso más importante de la historia de la humanidad. Esta cordillera paralela a la costa de África Oriental podría ser la razón de que caminemos sobre dos pies. Parece increíble que el movimiento al azar de dos plataformas de la Tierra pueda haber desencadenado una sucesión de acontecimientos que desembocaron en la aparición de los primeros humanos. Con el transcurso del tiempo, nuestros antepasados se reproducen y se propagan por India, y desde allí al resto de Asia y a Europa. Pero mientras los humanos se dirigen al norte, una gigantesca barrera de hielo viaja hacia el sur. Thank you.
nuestros ancestros, los Homo sapiens, están llegando a más partes del mundo, donde encuentran que el planeta está cambiando con rapidez. Se está enfriando. Deberíamos estar en pleno verano, pero las plantas están heladas y los ríos congelados. La glaciación ha dado vida a nuevas especies, como un pariente del estegodón, el mamut lanudo. Se aísla del frío gracias a un pelaje espeso y grasiento y a una gruesa capa adiposa. El mamut utiliza sus enormes colmillos para escarbar en el hielo y la nieve y llegar a la escasa hierba de la tundra que hay debajo. Gran parte del hemisferio norte está cubierta de mantos de hielo de hasta 2,5 kilómetros de espesor. Con billones de litros de agua convertidos en hielo, el nivel del mar desciende. Hace 20.000 años, una franja de tierra emerge en el mar que separa Siberia y Alaska. Es un puente entre dos grandes continentes. Una puerta que franquean los humanos desde Asia a un nuevo mundo. América. Es el último gran continente colonizado. La última gran migración humana. En algún punto de ahí abajo se encuentran los primeros americanos. Los cambios que provocaron la glaciación se invierten. Al retirarse, los hielos dejan ver un hemisferio norte muy diferente. Las enormes depresiones creadas por los glaciares se llenan de agua y se convierten en los grandes lagos de América del Norte. Hace 6.000 años, el hielo regresa a los polos, al Ártico y a la Antártida. Estos extraños mamíferos están en peligro. Tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Tienen que defenderse y adaptarse. Inventan, caminan, recorren la Tierra y los océanos. Exploran y conquistan el mundo. Somos sus hijos. Tanto si nuestra piel es blanca como negra o tostada, todos descendemos de una única y misma familia. 10 millones de años son 500.000 generaciones. Nuestros antepasados han transmitido sin descanso su saber a sus hijos para que llegue hasta nosotros. Hoy este saber es lo que nos permite remontarnos hasta ellos, escarbar en nuestro pasado y encontrar sus huellas. Este es nuestro mundo, nuestro momento. Ahora, por primera vez, podemos recomponer la increíble historia de nuestro planeta y entender el cómo y el porqué de todo lo que nos rodea hoy en día. Desde los cielos al agua, el ingrediente esencial de la vida. El terreno que pisamos. Y finalmente, la vida. Todo es el resultado espectacular de una cadena de catástrofes y coincidencias. Cada triunfo, cada desastre, es un paso a lo largo del sendero que nos ha traído hasta aquí. A todos y cada uno de nosotros. Ahora. Pero la historia de la Tierra no concluye aquí. Han ocurrido muchas cosas, pero queda mucho por llegar.
La Tierra sobrevivirá durante al menos otros 4.500 millones de años más. Todo lo que hemos visto en este viaje es solo la mitad de la historia. Imagine las maravillas, los horrores y las extrañas criaturas que le quedan por ver a nuestro inquieto y creativo planeta. El próximo capítulo de la historia de la Tierra continúa aún sin escribir.